La balsa ha sido lo más tradicional de la zona del Toa y la vida de nosotros los toeros. Bueno, a mí me ha enseñado a hacer balsa mi abuelo, mi padrastro y mi tío. Yo tengo 9 años de edad y ya yo sé hacer una balsa de bambú. Yo aprendí a montar balsa a los 6 años. A mí me enseñó a montar en balsa mi papá, mi tío, mi abuelo. La balsa es muy importante en el Toa. Esto es desde los primitivos hasta esta fecha y seguirá siendo mientrescita un ser viviente y un ser humano aquí en este lugar, en el río Toa. Las balsas surgieron como, primeramente como una necesidad. Sirve para transportar la mercancía, llevar al acopio, el fruto. Pero a medida que fue surgiendo el tiempo, se convirtió en una tradición cultural. Uno pasa trabajo para hacerla, pero ella ayuda a uno. Bueno, para hacer una balsa de bambú se necesita bambú, bejuco y un barrote. El barrote ese es un palo de medio metro o el metro. Eso se pone en los bambuses, se amarra con el bambú, con el bejuco, el palo. Y hay que cortar el bambú, limpiarlo y amarrarlo para la sujetación de la balsa. Tengo de vivir en el Naranjo 63 años y desde que yo era un niño, la balsa, vaya, el río El Toa ha sido parte de mi vida. Y digo que fue parte de mi vida porque en todo momento ahí había que utilizarla. Porque la balsa tiene importancia, las cayucas tienen importancia. Mi abuelo lo primero que hizo fue trabajar en la balsa, porque se balseaban hasta la madera para cerrar. Primeramente se sacaba la madera del monte con buey. Y de ahí pues se llegaba al río, se embalsaba, porque tú cortabas un corte de madera y tenías que embalsar la madera de 10 o de 12 palos y se llevaba al destino de quien eran los compradores. Y así de esa manera pues nosotros íbamos sobreviviendo. En aquel tiempo, que era un tiempo que no había nada más que ser el sustento de todo lo que vivíamos en ese lugar. Si no fuera por esta balsa en el río Toa, ¿cómo el campesino viviera aquí? ¿Cómo se pudiera trasladar de un lugar a otro? ¿Cómo pudiera sacar sus frutos para la ciudad?
En muchas ocasiones sí ha salvado la vida, como ha sido el único medio que ha existido y es una tradición, ya la gente como piensa en la balsa, rápido, si tiene que sacar un enfermo, pues busca la balsa y lo saca así hasta la carretera, hasta donde se pueda coger un carro. A veces cuando yo estoy enferma me llevan al médico en balsa de bambú. Han sacado muchos enfermos de aquí en balsa y los sacábamos nosotros antes, hasta cadáveres, personas que morían en el campo. En esos tiempos teníamos que sacarlo en una balsa, en una litera, porque no había otro medio de transporte. ¿Cuántas veces se han sacado mujeres que no ha habido otra cosa en que cargarla? Y ya ha dado a luz en la balsa. Yo me encuentro aquí en estos momentos sobre esta balsa, con esta palanca, como si fuera una vara mágica que yo tengo en mi mano, recordando el tiempo mío de mi niñez, del tiempo pasado, cuando yo manipulaba esta balsa en el río Toa, porque siento mucho amor por el río Toa, por la balsa y la palanca, que siempre la tuve manipulando aquí en este lugar. Este río Toa y esta balsa y esta palanca forman parte de mi vida, porque me crié aquí sobre de la balsa. Y de esa manera, pues nosotros, lo que conocemos de verdad como tradición y que nos ha ayudado bastante, ha sido la balsa de bambú. Yo no sé lo que fuera de mí si yo no tuviera una balsa y un río todo como el que tenemos ahora. Y luchamos para conservarlo, es un agua natural, un agua viva, un agua rica. Esa es nuestra fuente de alimentación, esa es nuestra vida. Aquí en el Naranjo del Toa, después que un niño aprende a leer y escribir, tiene que aprender a hacer una balsa de bambú. Una porque es necesaria, otra para que la tradición se siga manteniendo y otra porque ya eso ellos lo llevan en la sangre, ya no hay que decirle que la hagan, y ellos tienen ya el interés de saberla hacer. Cuando tenga un bambú roto, se lo busco y lo arreglo. Lo arreglo bien para todos los días cruzar para la escuela. Y si no fuera por la balsa de bambú, nosotros los niños que vivimos del otro lado de la orilla del río no podríamos asistir a la escuela. Balsero del Toa, mi oficio de tradición, mi región es Baracoa, donde vi la luz del sol. Una palanca me dieron antes de aprenderla, por zapatos una balsa donde aprendí a navegar. Por eso nos conocemos, tanto ese río y yo.
ya una balsa es mi destino. Ligado a ese río es hoy, la corriente es mi destino. Igual cuando en contra voy, soy el balsero del Toba, Paracó es mi región. La corriente es mi destino, igual cuando en contra voy, soy el balsero del Toba, Baracó es mi región. A mí me gustaría estudiar medicina, pero tampoco mudarme para la ciudad, estar aquí siempre al lado del río Toba.